Estimados alumnos, hoy en nuestra clase de álgebra continuaremos con los números enteros y ahora vamos a trabajar lo que es la adición y sustracción en el conjunto de los números enteros. Supongamos que en una unidad móvil suben 15 niños, bajan 7 y luego suben 20 niños. ¿Cómo nosotros podremos expresar este problema o este, si se nos pregunta cuántos niños llegan al colegio en la unidad móvil? Para conocer el total de alumnos que llegan al colegio, realizamos la siguiente operación: sube significa más, baja significa menos, sube sería más 20, al final agrupamos los que tienen signos positivos y sería 35. Y luego me quedaría el menos 7 y haciendo las operaciones me queda más 28. Entonces esta es una forma práctica donde estamos utilizando el sentido de los signos, ¿no? Porque cuando alguien sube, va a aumentar, consideramos el signo más. Alguien baja, va a disminuir, tomamos el signo menos. Pero ahora vamos a ver en forma general. Ahora, cuando nosotros sumamos dos números con signos iguales, los números se van a sumar y el resultado se le va a poner el signo común. Por ejemplo, si yo tengo menos 5 con menos 17, voy a sumar los números y va a ser 22 y voy a colocar el signo menos, que es el signo común de ambos números enteros negativos. Ahora, si yo voy a sumar dos números enteros positivos, es el mismo caso cuando nosotros lo hacemos con los números naturales, por lo tanto sumaremos y colocaremos el signo en común, que es el signo positivo. Caso 2. El problema ya es cuando yo tengo dos números que tienen signos diferentes. Entonces, lo que ustedes ya deben tener en cuenta, cuando dos números son o tienen signos diferentes, la operación a realizar es la resta. Hay que restar siempre el mayor del menor. Por momentos, obviemos el signo y los consideremos como cantidades naturales, y el resultado se le va a colocar el signo del número mayor. Número mayor tal como lo conocemos en el campo de los números naturales. Por ejemplo, si yo voy a sumar menos 14 más 17, entonces lo que voy a hacer es restar el mayor del menor. Me olvido por un momento de los signos y restaré 17 con 14 y el resultado es 3. ¿Y qué signo voy a obtener? El signo positivo, porque el número mayor, sin considerar los signos, sería 14. O sería, sería 17, perdón. El mayor es 17, por lo tanto, consideramos el signo positivo. Ahora, si yo voy a restar 20 menos 35, entonces voy a restar el mayor del menor, que resulta 15. ¿Y qué signo le voy a colocar? Le voy a colocar el signo del número mayor, que en este caso es 35. Por lo tanto, obtengo el número menos. Entonces, signos iguales, como en este caso, menos 6 menos 17, voy a sumar. Signos diferentes, por ejemplo, 17 con menos 29, voy a restar, ¿no? Entonces acá vamos a completar esto en nuestra hora práctica. Ahora solamente me he detenido a hacerles recordar cómo es que funcionan las diferentes operaciones, la operación de la adición y sustracción en el conjunto de los números enteros. Entonces, muy agradecidos por su atención y nos vemos la próxima reunión. Gracias.